VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Antoliano Peralta, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también un líder, un asesor fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación con un tema obligado tuyo y mío, que somos fundadores del PRM: la celebración de las primarias, el significado que tiene para ti, sus resultados. ¿Qué podrías tú decir? Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Como siempre, satisfecho y complacido de estar aquí en este programa que es una costumbre ya de los dominicanos los domingos, ¿verdad? Muchas gracias. Y aprovecho para decirte que me gusta cómo te pones el pañuelo. Gracias, gracias. Mira, Guillermo, para mí las primarias celebradas en el PRM tienen un significado no político, sino personal académico, primero, antes de que entremos en lo político. Porque yo soy un amante del derecho electoral, soy un amante de la institucionalidad, soy un amante de respeto a las normas legales y constitucionales. Y la celebración de esa primaria son una lección que debe ser copiada por los partidos políticos en el devenir. Me explico. En circunstancias anteriores, el viejo PRD intentó siempre celebrar la escogencia de sus candidatos en algunas ocasiones o de sus directivos mediante elecciones generales, así de sea con el padrón abierto o con el padrón de su militancia. Y normalmente esto terminaba en dificultades, impugnaciones y a veces hasta en confrontaciones. En confrontaciones personales. Así es. En esta ocasión, la ley electoral permite que el candidato o que los candidatos sean escogidos mediante varias modalidades. Una de ellas es la convención de delegados, otra de ellas son las encuestas y otra de ellas son las primarias. Que resulta que, aunque el presidente Abinader se veía como el virtual ganador, habían otros compañeros que habían anunciado sus aspiraciones, que ya los conocemos. Y que son legítimas. Que son legítimas y que son necesarias para la activación de la democracia. Y el presidente dijo, bueno, como hay otros compañeros que están aspirando, vamos a someternos a la voluntad de los militantes del partido. Estamos hablando del voto popular. Sí, del voto popular, del voto universal interno. Así es. El universal, pero de la militancia, de toda la militancia. Bueno, pues se organizaron las primarias y ya sabemos el resultado. Ahora, la oposición, en su trabajo habitual, que tampoco se le puede criticar porque ese es su trabajo, sobre todo de los comentaristas que responden abiertamente a la oposición, tenían la expectativa de que esta primaria tenían que terminar mal, que iban a ser un fracaso. ¿Cuáles son los elementos a los que ellos apostaron? Primero apostaron a que la votación fuera poca, sí, que fuera escasa. El presidente del partido anunció que por lo menos 300.000, las expectativas eran 450, pero que si llegaba a 300.000, estábamos satisfechos. Así bueno, fue. Pues votó 1.000.000 y pico. Segundo, apostaron a que se armara un lío. Un fracaso total. Un desorden, que tiraran 10 sillas en algún sitio o 3 tiros. No hubo confrontación ni conflicto de esa naturaleza. Entonces, ¿cuál era la tercera coordenada para la crítica? La conducta de la señora Delia o de los compañeros Guido o Ramón Albuquerque. ¿Qué ocurrió? Que horas después de haber pasado la primaria, Guido y Ramón Albuquerque
manifestaron públicamente con la madurez que le es propia, que ellos democráticamente aceptaban el resultado de las elecciones y que se integraban a la campaña de Luis Abinader. Pero hay una cosa que tenemos tú y yo que destacar. Es la primera vez desde el ajusticiamiento del dictador Trujillo hace 63 años que un partido político logra en sus primarias que convocar, que participen más de 1 millón de dominicanos y que voten en paz, en tranquilidad. Así es, y debo hacer constar que por razones técnicas propias de este tipo de trabajo, hay una gran cantidad de PRMistas que quiso votar y que no pudo votar porque no aparecía en el padrón. Así es. Lo que quiere decir que la votación pudo haber sido mayor. Mayor. Pero concluyo esta respuesta a tu pregunta, diciéndote que los tres elementos que en los cuales querían fundamentarse los críticos se le cayeron. Entonces, eso dio lugar a que aparecieran algunas voces haciendo críticas aisladas, pero deprimidos sus líderes. Sí, pero sin ningún tipo de fundamento. Realmente la escogencia del candidato presidencial del PRM, como dije al principio, fue un modelo electoral. Ahora bien, vamos a hacer una somera comparación con los candidatos de los otros partidos. Primero, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Abel Martínez, fue escogido mediante un proceso jurídicamente extraño e inusual, porque habiendo varios aspirantes, varios precandidatos dentro de su partido, fuera de la época electoral y legalmente establecida, se solicitó autorización para hacer una consulta. Y esa consulta se realizó. Lo que estamos pendientes de estos temas electorales, entendíamos que eso era para que el partido supiera sencillamente quién era el precandidato que tenía mejor posicionamiento, pero que se iba a continuar y a escoger como Dios manda en el momento oportuno. Sin embargo, en esa fase del proceso en que no estaba abierta la pre-campaña, los periódicos titularon que PLD escoge su candidato y el candidato escogió su jefe de campaña. Así es. Que posteriormente, por alguna razón interna, renunció. Lo que quiere decir que hay una diferencia entre, una marcada diferencia entre este candidato, la forma de ser escogido, y el candidato del PRM. Entonces, el otro candidato, que es del partido Fuerza del Pueblo, la dinastía que representa el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Rey. Bueno, no suscribo esa expresión. No le tenga miedo a eso. No le tengo miedo. Quiero decir que me iba a referir a que el expresidente Fernández fundó un partido a su medida. No hubo más aspirantes, no parece que en ese partido haya esa vocación, y tengo entendido que, bueno, lo anunciaron como candidato, pero no conozco el mecanismo. Deberá ser ratificado mediante una asamblea de delegados u otro mecanismo. Hablando en términos estrictamente legal, hay una diferencia marcada entre la forma como fueron escogidos los candidatos de la oposición y el candidato del PRM. Ahora, si tú lo consideras el lugar, nos referimos a los candidatos senatoriales y congresuales. Bueno, ahí tenemos que hablar con tanta claridad, porque nuestros contrarios políticos, porque todo el mundo sabe que este es mi gobierno, que este es mi partido y que el presidente Luis Abinader es nuestro máximo líder y nuestro presidente. Sabemos que la oposición, la que no representa la democracia interna, hoy critica que nosotros, aspirantes de nosotros, cuestionados porque han tenido un pasado con cuestionamiento legal, han salido electos como diputados en
diferentes lugares. ¿Qué tú dirías? Mira, Guillermo, ese es un tema que bueno que lo has tocado, porque he oído hablar mucho de eso. Y quiero referirme a este tema en relación al PRM y en relación a la política en sentido general. ¿Qué ocurre? Y lo digo yo que soy secretario legal de un partido político. Del PRM, claro. Exacto. Y que tengo que hablar con un criterio técnico. Técnico, sí. Mira, en el PRM, la Comisión de Elecciones Internas, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, rechazó la candidatura. Que la preside el INE, que ha hecho un trabajo extraordinario con Paliza y los demás, ¿eh? No pudo haber mejor encargado de eso que el compañero del INE. Así es. Ha hecho el trabajo como es habitual en él. Como es habitual en él, porque es un hombre trabajador y disciplinado, y ahí no hay razones para ningún tipo de dudas. Así es. Pero bien, ¿qué ocurre con... ¿Qué pasó en el PRM? Primero, hubo una señora diputada de La Vega que fue a inscribirse, y esa comisión, de la que yo no formo parte, estoy dando una visión legal a distancia, esa comisión rechazó su candidatura. Hay otros diputados actuales que están siendo cuestionados públicamente por los medios de comunicación y que en algunos casos han sido citados a la Procuraduría para fines de investigación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la diputada de La Vega ha sido objeto de una acusación. Se presentó acusación contra ella. En los otros casos no ha habido acusación, simple investigación. ¿Puede un partido político limitar el derecho constitucional que tiene una persona a ser elegido? Porque eso es igual que si el partido le dice: usted no puede votar porque usted lo llamaron de la Procuraduría para una investigación. Entonces le estaría limitando el derecho a elegir, el derecho a votar. El partido puede no estar de acuerdo con que Juan o Juana sean candidatos porque, aunque confíe en ellos, políticamente fueron objeto de un escándalo y no nos conviene. Bueno, pero fueron sometidos al escrutinio de las bases del partido, de los miembros de la militancia, y la militancia dijo sí. Y legalmente es imposible. Si el partido le rechaza a una de esas personas que han sido objeto de cuestionamiento público su candidatura, el órgano control, que es el Tribunal Superior Electoral, puede perfectamente darle una orden al partido. Así es. De que esa persona debe ser inscrita. De manera que, pero además hay otra cosa, no todo el que es objeto de un escándalo, un medio de comunicación, eso no es un tribunal, eso no es una sentencia definitiva. Eso es. Es irrevocable. Tú y yo pudiéramos perfectamente aparecer en un afiche, en una pantalla de televisión, alguien diciendo que estamos envueltos en una situación que no estemos. Entonces, hasta que una persona no es objeto de una acusación o de una condena, no hay derecho a limitarle, valga la repetición, su derecho a ser elegido. Bueno, vamos a hablar ahora con ese consultor jurídico que forma parte como asesor del Consejo de la Magistratura que ha convocado el presidente Luis Abinader. ¿Qué podrías tú decirnos? Bueno, muy bien. El Consejo fue convocado cumpliendo un mandato constitucional en razón de que los cinco jueces actuales que van a ser objeto de sustitución fueron juramentados el 27 o 28 de diciembre del año 2011. Cumplirán en diciembre el periodo para el cual fueron escogidos. Entonces, normalmente, como esto es un proceso que se lleva un mes o un mes y alguna semana, se inició ahora, pero bajo el entendido de que los jueces que van a entrar van a tomar posesión en al diciembre. Día siguiente de que se venza el plazo de los que están ahora. La ley y la Constitución establecen que si
no se convocara el Consejo, esos funcionarios deben permanecer en su puesto hasta que se convoque. Pero el presidente del Consejo, que es el presidente de la República, no tiene razón ni derecho a no convocar al Consejo, salvo que haya una circunstancia de fuerza mayor. Debo decirte que hubo una primera reunión para conocer el cronograma y para conocer algunas modificaciones al reglamento, bajo el entendido, y esto es bueno que se sepa y que lo sepa la comunidad jurídica, de que la modificación del reglamento no aplicará para este proceso, sino que aplicará para las próximas convocatorias. Así es. Entonces, se abrió la inscripción, el reglamento habla de 15 días. La magistrada Nancy Salcedo, que es la secretaria del Consejo en su oficina de la Suprema con su equipo, recibe las inscripciones, que por cierto, durante esta semana que acaba de transcurrir, han sido muy pocas las inscripciones. ¿Sabe que esto implica algunos documentos que hay que anexar? Posiblemente la gente esté completando también su expediente. Y también jueces que aspiran a tener esa posición no están tan entusiasmados ahora para hacerlo todavía. Bueno, hay jueces activos de los cuales he oído que aspiran jueces. Siempre hay jueces de corte y en este caso tengo informe que otros jueces, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, hasta a mí ha llegado la información de que algunos no descartarían inscribirse para pasar al Tribunal Constitucional. Es abierto. Todo el que quiera inscribirse, que tenga las condiciones legales requeridas, puede hacerlo. Bueno, vamos a hablar ahora de esa consultoría jurídica que tú tienes la responsabilidad, y creo que no es fácil en estos tiempos de democracia y de libertad manejar una consultoría jurídica donde todo el mundo que va quiere un resultado positivo. Bueno, dime, ¿cómo tú me haces una sinopsis de tu trabajo al frente de una posición tan difícil? Sí, Guillermo, es difícil la posición, pero es más fácil cuando uno hace lo que le gusta hacer y cuando uno decide apegarse a las normas, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Y al lado de un presidente como Luis Abinader. Y al lado de un presidente que al ser también legalista, uno se siente apoyado. Así es. Es decir, apoyado porque no importa que hayan objeciones y observaciones por el hecho de estar cumpliendo con la norma. Yo, la mística y la filosofía que yo llevo es, no me preocupa tanto que hayan disgusto si lo estoy haciendo correctamente. Lo otro es también tus relaciones con el Congreso Nacional, porque tus relaciones con el Congreso son permanentes. Sí. Es decir, el Poder Ejecutivo manda los proyectos de ley, los introduce por la Cámara de Diputados, por el Senado. O por el Senado. Es inevitable que la función del consultor jurídico del Poder Ejecutivo tenga un vínculo directo con el Congreso, no con la justicia, como algunos insinuaban, pero sí con el Congreso. Donde yo nunca voy a los tribunales ni al Ministerio Público, nunca voy que no sea a actos formales. Y he hecho alguna visita puntual para cuando estábamos discutiendo, por ejemplo, un proyecto de ley que tenga que ver con el Ministerio Público o con la justicia. Ahora, donde sí me pueden ver, incluso públicamente, porque siempre hay una batería de periodistas, es en el Congreso, porque cada vez que se envía un proyecto de ley que sea de interés, de cierto interés nacional, el Congreso cita a la consultoría para aclarar, discutir, enmendar, para decir, mire, esto lo vamos a cambiar, cuál es la opinión que ustedes tienen. Y a mí me gusta, siempre que puedo, ir personalmente a esas reuniones de las comisiones. Por ejemplo, ahora mismo tengo pendiente una conversación con el presidente de la Alexis Jiménez,
que es un diputado que preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, mi amigo Alexis Jiménez, y él está conociendo el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, sobre el cual hubo algunas observaciones, tanto del Ministerio Público como del Colegio Notario. Entonces yo debo ir para ver cuáles son las observaciones y para empujar un poco el proyecto también. Andoliano, tú y yo, como la familia dominicana, que queremos siempre la defensa a la dignidad nacional, a nuestra soberanía nacional, hemos visto y vemos a nuestro presidente Luis Abinader comportarse como un dominicano garante del cuidado de esa soberanía de nuestra frontera con el tema haitiano. ¿Qué tú dirías en relación a la toma del desvío del canal del río Masacre por parte de los haitianos? Mira, Guillermo, en esto hay tres elementos. Un tema de ingeniería, del cual no tengo el más mínimo manejo. Un problema diplomático que lo maneja el canciller y que, como observador, pienso que para el canciller es una tarea difícil, a pesar de ser un funcionario muy eficiente, porque lo más difícil es tener un tema en discusión y que tú no tengas un interlocutor válido. Y un tema y un problema de carácter legal, que es al que me quiero referir. Todos sabemos que este tema de la delimitación de la frontera está consignado en un tratado suscrito entre Haití y la República Dominicana en 1929. Así es. Ese tratado establece que las aguas del río Masacre que estén claramente dentro del territorio haitiano o dominicano pueden ser utilizadas por los respectivos países libremente, porque los ríos no son una línea recta, son curvas, ¿verdad? Así es. Entonces, son como un electrocardiograma, ¿verdad? Que, como resulta, la imagen de un... entran, salen, vuelven. Ahora, ese mismo tratado establece que la parte del río que es línea fronteriza, que coincide con la línea fronteriza, que tiene un borde del lado de Haití y otro borde del lado dominicano, no puede ser tocado, ni desviado, ni trabajado sobre él sin el consentimiento de ambos países, como es lógico. Que aprovecho para decir que el tratado para la época me parece bien redactado, y veo que quien asesoró legalmente a los funcionarios que trabajaron en eso fue Peña Valle. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Y te la digo como abogado. La opinión mía es que desde el principio el vecino país haitiano incurre en una violación al tratado y en una provocación a la República Dominicana. ¿Qué pienso de la actitud del presidente Abinader? Que ha sido correcta, que no hay un solo presidente de los tiempos contemporáneos que le haya dedicado más empeño, más afán al tema dominico-haitiano que Luis Abinader. Eso es una verdad grande. Y que haya ejecutado desde el famoso muro que están construyendo hasta sus afanes en los foros internacionales, hasta la regulación del comercio, el intercambio con los funcionarios haitianos cuando había con quien hablar, con el presidente extinto, presidente Moïse. De manera que hay un tema, como yo te dije, de ingeniería, que veo que el director del INDRI, mi amigo Olmedo Cava, dice que con los trabajos que se están haciendo se disminuye el agravio de que hemos sido objeto por los haitianos, y veo como que algunas personas quieren echarle en cara al presidente las acciones de los haitianos, pero el presidente Abinader es presidente de los dominicanos y es dominicano. Así es. Él no tiene control sobre los haitianos. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer con nuestra frontera. Pero demasiado estamos haciendo. Bueno, Antoliano, mira, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mira, Guillermo, quiero aprovechar este espacio para llamar la atención de los
conciudadanos, de mis conciudadanos dominicanos, sobre el proceso que se avecina. El proceso electoral que se avecina, que tanto los partidos políticos como sus militantes, como los ciudadanos en sentido general, sepan que la República Dominicana ha entrado en un estadio de mayor avance democrático, que hay que tener un comportamiento democrático, un comportamiento digno, que hay que manejarse con los contrarios de la manera más legal y decente que es posible, y que la gente sepa que participar en política no es nada que debamos ocultar o que no es una ignominia, sino que hay que participar en política, hay que activarse y que la gente salga a la calle de manera civilizada a propugnar por sus candidatos. Mi querido Antoliano, aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros que seguimos tu trabajo eficiente, también nos sentimos muy complacidos de que tú seas un servidor, un asesor que acompaña al presidente Luis Abinader en su gabinete para gobernar bien a nuestro querido pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, lo primero que tenemos que hacer a nombre de tantos millones de dominicanos, miles de dominicanos, es felicitarlo porque más de 1.061.000 dominicanos votaron para que usted y nuestro Partido Revolucionario Moderno, a través de los votos de sus militantes, de nosotros, fue escogido nuevamente como nuestro candidato presidencial. Es decir, dando una demostración democrática en tiempo en que otros contrarios, adversarios o enemigos políticos prefieren que lo que sea por aclamación o sea porque son dueños de una dinastía y son los únicos que pueden ser candidatos presidenciales. Nosotros, en cambio, en el Partido Revolucionario Moderno escogimos los votos, el camino de la democracia, es decir, el camino de no conculcarle derechos a todo aquel que aspira a ser el candidato presidencial, como ocurrió, y vimos una demostración tan grande de que ni contrarios, ni adversarios o enemigos políticos jamás creyeron que se podría producir en el país, en el PRM, que más de 1.000.000 de dominicanos votaran nuevamente por su candidatura o fueran a votar dentro de unas primarias democráticas. Eso se llama un buen ejemplo democrático. Eso se llama, en estos tiempos, a 63 años del ajusticiamiento del dictador Trujillo, a 63 años de haberse producido en la República Dominicana a través de los votos la elección de un presidente el 20 de diciembre de 1963, cuando se eligió a Juan Bosch, que seguimos dando pasos de fortalecimiento institucional con un partido grande que el pueblo dominicano en mayoría respalda, porque respalda la vocación democrática que hoy ejercemos en ese partido, en un partido de todos, donde estamos cada vez más buscando el entendimiento para escuchando a nuestros dirigentes, porque no es lo mismo escuchar y entender, sino realizar con un comportamiento de paz y de tranquilidad cómo se desarrolló nuestras primarias. Lo felicitamos, presidente. A hoy nadie puede poner en duda que usted representa al más grande liderazgo en el Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno que usted preside. Por otra parte, señor presidente, hoy tenemos que hablar de una situación que preocupa al mundo, una guerra
producto de terroristas de Hamas que en una operación sorpresa entraron a Israel para matar, asesinar a familias que no estaban combatiendo contra ellos, sino que dormían en sus casas y fueron acribillados por estos terroristas imponiendo precisamente el inicio de una guerra que hoy tenemos con Hamas. Pero nosotros tenemos que destacar, presidente Abinader, fue su decisión de ser uno de los 11 primeros países en apoyar y en condenar esa invasión sorpresa del grupo terrorista de Hamas, que hoy tiene repudio de más de 100 países del concierto de naciones en las Naciones Unidas. Es decir, que estamos siempre dando un paso hacia adelante, apoyando a una comunidad internacional que quiere la paz en Israel, pero que no acepta, no puede aceptar el terrorismo, el asesinismo de ciudadanos judíos por el simple hecho de ser un ciudadano del Estado de Israel que quieren desaparecer. Por otra parte, señor presidente, hoy también tenemos que decir que en la República Dominicana usted sigue demostrando que trabaja para todos los dominicanos de todos los colores, buscando alternativas de solución a los graves problemas económicos que no produce precisamente acontecimientos que no provocamos nosotros en el mundo, es decir, en el exterior. Crisis económica, crisis de alimentos, y aquí en la República Dominicana dando pasos concretos y también cada vez más recibiendo el apoyo en las remesas de los dominicanos en el exterior, el manejo económico inteligente, monetario también, para poder asegurar y continuar dando pasos concretos para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Señor presidente, reiteramos de nuevo a nuestro querido pueblo dominicano, sin pasión, sino con razón política, de que le pedimos que apoyemos 4 años más de usted como presidente constitucional de la República, para que continúe reformando la República Dominicana, la República de todos, en favor de todos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y clase media, que usted, presidente Luis Abinader, nos busca alternativa de solución rápida y económica para todos los de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.